investigar, mientras éramos profes, mientras estábamos en actividad, empezamos a investigar sobre la historia regional porque nos parecía interesante aportar al conocimiento de nuestros alumnos sobre la historia del lugar y la historia de la zona. Y una de las investigaciones que hicimos, la primera que hicimos, fue la mina de San Eduardo, que empezamos allá por los años 90. Hablando con unos amigos, el padre me empieza a hablar de San Eduardo, de un pueblo que había existido, una mina que no estaba mal, que mucha gente de esa se había venido a vivir a Chosmalal, que había explotado, que muchos mineros, si bien se fueron a Río Turbio, muchos habían quedado acá en Chosmalal. Me hizo toda una... se me despertó como una... decir, pero acá hay una... Entonces, bueno, yo a mí me despertó mucho interés, armé un primer documental. La particularidad que tuvo en relación a los otros emprendimientos mineros, que además había comisaría, había una escuela, había una cancha de fútbol, funcionaba una oficina de registro civil. Es decir, se había montado un pueblo que ofrecía, digamos, varias posibilidades para que el pueblo siga creciendo. Esto es importante porque en los otros emprendimientos mineros no ocurrió eso. La idea era fijar la mano de obra. Como el emprendimiento dependía de los trabajadores del lugar, lo que buscaba la empresa era tratar de construir una identidad, tratar de que los trabajadores no se fueran. El petróleo que en Argentina
y no estábamos teniendo combustible, entonces se planteó una forma alternativa. Y la extracción de carbón era la forma alternativa. Y se hicieron diferentes minas, o sea, se hicieron diferentes explotaciones con las comunidades que se les llamaba enclave económico. O sea, había una población que estaba ahí dedicada exclusivamente para los trabajadores que estaban para la mina. Hasta que ocurrió, bueno, el accidente de la explosión. Llegamos a un momento bastante fuerte, ¿no?, de esta historia. Sí, hay dos momentos en la historia de San Eduardo, dos momentos muy fuertes, de mucho impacto en la vida del pueblo. Uno fue la explosión, una explosión que ocurrió el 29 de marzo del año 51, donde murieron 4 personas, 6 personas, de esas 4 se encontraron en el cuerpo de esas 4 personas, 6 personas que quedaron sepultadas, desaparecidas, que nunca se recuperaron los cuerpos, ya hay 10 personas, y 2 personas que se salvaron. Es cuando ya en el año 60, porque después la mina explotó en el 51, dijimos, pero se cierra definitivamente en el 60. Ahora, ¿qué pasó en esos 9 años? Y fue una lenta decadencia, cada vez produjo menos, se empezaron a explotar otras minas de la zona, ya se dejó la de San Eduardo, se sacaba poco mineral, porque como yo les decía hoy, la que explotó fue la mina Santa Teresita, la Beta, entonces había poca producción. Es decir, fue una lenta agonía hasta que en el año 60 finalmente se levanta el campamento.